asistimos a la cena de gala, la sexta edición de esta orden militar que pertenece al priorato de España, como vemos aquí en el fotocall, Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro, Jerusalén, Belén y Nazaret del Gran Priorato. Estamos aquí en el Bis Club, la sexta gala de la Orden Militar de San Lázaro del Priorato de España, una orden humanitaria en la cual nosotros asistimos encantados de poder atender y dar información de todo lo que ellos hacen, y de verdad creerme que es increíble. Por eso estamos aquí apoyando y dando información, por supuesto. Hoy vamos a intentar de entrevistar también a los grandes de España y a los señores y damas, caballeros y damas que pertenecen a la orden. Nos encontramos en el Hotel Villa Padierna, en el Bis, aquí junto a la playa, que bueno, pues todo precioso, todo muy bonito, y yo creo que mientras que se celebra el cóctel vamos a dar información también de personas que han colaborado, porque sí que es muy importante todas las personas, no solamente que pagan su cena y que con lo recaudado se puede tapar muchos agujeritos y asistir pues a personas como son las hermanas de los pobres de Ronda, Cáritas, también para la investigación, y que bueno, pues también todo es posible gracias pues a las personas que colaboran, pues aportando cada uno pues lo que pueden, entonces lo que es el sector también de la bebida y alimentación. Con lo cual estamos encantados, y yo también quiero hacer hincapié en la familia Yuve y Khan, que aunque no están, sí que ellos han disfrutado muchas veces de estar en este ambiente agradable y son clientes también, y es, ya os digo, un cava increíble que nosotros hemos podido estar en las instalaciones ahí en Barcelona y poder ver cómo trabaja el gran equipo que tiene, y que ya, bueno, ya sabéis todo que los señores Yuve y Khan pues se crearon hace ya años este cava, y que hoy han donado también para esta gala, y que bueno, brindaremos, el brindis final será con el cava de Yuve y Khan. Me complace un año más saludar al gran maestre, para mí siempre es un placer de verdad saludaros, aunque sea una vez al año, pero es de las galas tan bonitas. Es un gusto estar por aquí, y cada año más éxito y mejor. Año también ha habido novedades dentro de la orden, habéis nombrado también más caballeros y damas. Sí, y en noviembre venimos aquí a Marbella a hacer varias reuniones importantes de la orden y a tener una investidura de nuevos caballeros y damas aquí en Málaga. Bueno, ¿qué supone para la orden tener también tantas personas pues integradas también y haciendo la labor humanitaria? Bueno, cuantos más dedicados a esta causa seamos, mejor, ¿no? Porque podemos abarcar más proyectos y mejor proyectos, ¿no? Bueno, hoy por hoy la verdad es que estáis haciendo una gran labor de ayudar no solamente a lo que es la investigación, que es muy importante, pero también pues a otras entidades, ¿no? Como la Mosquita de los Pobres. Por supuesto, siempre estamos con las Hermanitas de los Pobres, con Cáritas, con todas esas entidades que ayudan al prójimo, y si nosotros podemos ayudarles también. Estamos intentando desarrollar, vamos a hablar un poquito de ello, algún proyecto novedoso que nos permita recaudar fondos más abundantes para hacer más proyectos, y bueno, estamos siempre intentando desarrollar cosas nuevas, ¿no? ¿En qué va a consistir ese proyecto? ¿Podría adelantar alguna cosa? No puedo adelantar porque va a ser una primicia aquí, pero no va a ser una primicia cerrada. Quiero decir que como en noviembre tenemos el Gran Consejo Magistral de la Orden, se presentará en noviembre para que la gente a nivel internacional lo conozca. No me atrevo ahora a abrirlo oficialmente, pero vamos, es un poco entrar en el siglo XXI, en hacer páginas web que puedan permitir crowdfunding y otros elementos que permitan recaudar más fondos para acometer más proyectos de obras hospitalarias, ¿no? Pues ya sabéis que tenéis la
tele a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Don Iván Artiaga, prior de esta orden, que tanto nos gusta siempre cubrir y que me informe siempre también de sus proyectos, que también eso se trata, cada año hacen cosas diferentes y nos informa de cómo va esta orden hospitalaria del Priorato de España, que es muy importante siempre mencionarlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros estamos encantados un año más de darnos aquí cita, aunque sea una vez al año, que nos veamos y nos podamos entrevistar y me informéis también de vuestros proyectos. Bueno, pues en esta noche además se van a iniciar también a presentar unos proyectos que vamos a hacer fuera, en Guatemala, aparte de lo que hacemos tradicionalmente, ayudar a Cáritas, ayudar a las hermanitas de Ronda. Y luego hay proyectos en Madrid, y la Encomienda de Cataluña piensa hacer también varias labores, a Fontilles, como siempre. Esta cena también vamos a hacer un reconocimiento a la labor del doctor Carrillo de Málaga, que murió en el 2001, pero fue uno de los primeros y grandes leprólogos que hubo aquí en Málaga. Olvidado, como casi toda la grande gente que se dedica a hacer trabajo por los demás, pero fue de los primeros doctores que empezó a ver en este problema un asunto importante y a cuidarlo y a ocuparse de esa gente que lo consideraban parias aquí en Málaga, aquí en la provincia de Málaga. Y bueno, pocos proyectos más por el momento porque los vamos pensando y los vamos desarrollando. Poco a poco. No vamos a adelantarlo todo, pero ya por lo menos esta introducción. Este año esperabais tantas personas que iban a asistir porque habéis superado las expectativas del año pasado. Hemos superado las expectativas del año totalmente. Esta es la sexta vez que lo hacemos y cada vez vamos increciendo, lo cual es una alegría. Es una alegría que se vaya conociendo en Marbella. Es una alegría que nos acompañe tanta gente y vernos desbordados un poco por el éxito, no queremos morir de éxito, pero que se vaya sentando esta cena porque ayuda luego a mucha gente y el que contra más gente venga más podemos ayudar, que siempre viene muy bien. Muchas gracias, que pase una noche agradable. Muchas gracias, Elena, y gracias a vosotros. Hablamos del Burnat 100% de naranja natural. Ya conocimos hace unos años a María Dolores Jiménez, que ya producía ese gran espumoso que era una delicia al paladar, pero bueno, han mejorado mucho más para más paladares. Así que ya para todos los gustos y para también que nos gusta cuidarnos, vamos a hablar con María Dolores, que nos hable de novedades. María Dolores Jiménez. Hola, Elena, ¿qué tal? Encantada de verte, tú tan guapa como siempre. Sí, que es un placer siempre saludarte, mujer empresaria y valerosa, que sabe que te admira. Bueno, Elena, pues gracias, de verdad, de todo corazón, yo también te admiro a ti, eres una gran empresaria tú también. Pues nada, como ya conocéis, el Burnat, el champán de naranja natural, que se hace mediante el método Champenois y que ha tenido mucho éxito, bueno, no todo el que yo desearía, pero bueno, la verdad que poco a poco nos vamos introduciendo. Y hace un tiempo empecé a investigar pues cómo hacer un Burnat, un champán de naranja, pero sin alcohol. Un poco pensado pues, para la gente que está a dieta, que no puede beber, que se quiere cuidar, o para el mundo musulmán, que es muy amplio y que bueno, que también hay que tener una alternativa para sus fiestas, para sus eventos y para sus grandes ocasiones como es la de hoy, y que ellos pues también tienen que brindar y hay que buscarle una alternativa como el champán de naranja 00 sin alcohol. El champán con alcohol se hace con el método Champenois, con la doble fermentación, la primera fermentación alcohol y la segunda fermentación gas natural. Y el 00 os va a explicar mi socio, que me he tenido que asociar con él y estoy además encantada para poder conseguir el 00, el sin alcohol. Él tiene una bodega en Ciudad Real, una bodega muy tradicional con unos vinos exquisitos de La Mancha, que también en La Mancha hay unos vinos exquisitos. Y bueno, y gracias a sus instalaciones y su tecnología y la maquinaria que tiene, pues hemos podido hacer el 00.
Tú ya le explicas a Fernando un poco cómo es la elaboración del 00. Vale. Bueno, Fernando, primero, encantada de conocerle, sí, es un placer. Igualmente. Y tengo que decirle que lo primero que he hecho cuando he llegado aquí al Club de Villa Padierna para esta gala, un año más, ha sido probar que este espumoso, este cava, que no podría haber dicho que era sin alcohol, porque realmente era tan delicioso que, bueno, quería de verdad felicitarlo lo primero. Muy bien, pues muchas gracias. Es un vino que es una alternativa que estamos tomando. Pues nosotros hacemos vinos espumosos con alcohol, bueno, todo tipo de vinos, pero vinos espumosos hemos empezado hace 2 años y ahora es una alternativa que María Dolores me lo propuso, de hacer un sin alcohol para el mundo árabe o porque nosotros nos dedicamos sobre todo a la exportación. Y también para nacional, ¿no? Para gente que no tenga por qué beber alcohol, o que no le gusta el alcohol, o que esté en una fiesta y luego te pueda conducir sin ningún problema. Y la verdad es que es la primera vez que lo hemos hecho y nos ha salido bastante bien. Creo que vamos a tener éxito, vamos, por lo menos es mi intención. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Habíais investigado antes? ¿Lo teníais desde primera hora claro? ¿O ha sido un poco de ir probando que realmente pues ha saltado la chispa y habéis dicho esto es genial? No, es un proceso que, bueno, el equipo de enólogos que tenemos en la bodega lo han estado investigando. Ya hacemos sin alcohol, pero no de naranja, sino de uva. Pero ya lo estábamos haciendo el sin alcohol, sin naranja, o sea, sin de uva. Entonces ahora con esta de la naranja, pues han estado investigando ellos, más es mérito de ellos más que mío, y la verdad es que nos ha salido bien. Es la primera prueba que hacemos, vamos a ver si empezamos a exportar, ya tengo bastantes contactos, tanto en Japón como en China, como en Dubái, y bueno, estamos esperando a salir para adelante. Todas las novedades, ahora mismo qué producción es la que estáis teniendo y si también estáis pensando en el mercado pues de fuera, ¿no? Los rusos, chinos. Sí, nosotros ya te digo, es una bodega que es sobre todo exportación. Lo que pasa es que acaba de salir, o sea, es un producto nuevo. Nosotros, ¿eh? O sea, que no nos ha dado tiempo. Yo ya he estado en varios, dentro de 2 semanas, sí, no, el domingo que viene voy a Japón. Y bueno, ya he enviado muestras a los diferentes importadores y ya me reúno con ellos y esperamos que salgan ya los primeros pedidos y empecemos a trabajar en serio. Enhorabuena, así que ya estaremos informados, me imagino, de primera mano, Fernando, y ya pues nos veremos, María Dolores. Que claro que sí, Elena, nos veremos. Gracias. Y me alegra muchísimo de verte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí andas con Dios un poco, Manuel de las Heras, caballero también de la Orden, y que, bueno, pues ya sabe que yo soy muy insistente, así que no le iba a dejar escapar, y ya lo hemos visto y le hemos interrumpido un poco, perdone, disculpe, que le veíamos también con un señor también que nos agrada mucho saludar. Don David Cienfuegos, que es caballero de la Orden de hace muchísimos años. Un placer poderlo saludar. Bueno, contemos un poquito más sobre la Orden para las personas que se incorporan también nuevos. ¿Desde cuándo pertenece a la Orden? Yo pertenezco a la Orden desde hace 25 años y soy miembro activo desde entonces, porque de verdad que vale la pena la Orden debido a todas las obras benéficas que hace y la dedicación que tiene a los enfermos, antiguamente sobre todo a los enfermos de lepra, ahora enfermos de sida, pero también a todo tipo de órdenes y de grupos que necesitan dinero, Cáritas, etcétera, etcétera. Es una orden humanitaria. Total. Que hay personas que me preguntan, ¿y qué hay que hacer para pertenecer a la Orden? Lo más importante es ser una persona decente. ¿Cómo se selecciona aquí? Pues por la calidad humana de la persona, principalmente. Lo más importante es que sea una persona a nivel social o profesional, con un comportamiento impoluto y que sea una persona decente, que es lo único que importa. Lo más importante. Además incorporan más miembros a la Orden. Se incorporan varios. Yo voy a tener el honor de apadrinar al Conde Rudy, entre otros varios, y hay bastantes personas que se incorporarán en el acto más importante de la Orden, que será en noviembre. ¿Y también damas? Y también damas, evidentemente. Y perdón, porque he dicho primero hombre y no. Entonces, el acto se va a celebrar en Marbella, por primera vez en una pequeña ciudad. El día 18 de noviembre, viernes, es la vela. Y el día 19 es el cruzamiento, que significa el nombramiento de nuevas damas y caballeros de la Orden. Y hay unas 10 o 15 personas de Marbella que van a tener el honor de empezar, de ingresar en la Orden. La verdad que
que si me permites, don Manuel, simplemente, no, es un acto, todos los cruzamientos son un acto muy, muy importante y muy bonitos, con muchísimo protocolo, pero es que este año ha coincidido que es la cita del Gran Priorato Mundial. Esta cita del Gran Priorato Mundial, corrígeme por favor, es cada dos años. Cada dos años. Entonces, va a coincidir no solamente el cruzamiento en Marbella, va a coincidir la reunión del Gran Priorato Mundial aquí en Marbella, que va a coincidir con el cruzamiento. Va a ser un acto doblemente especial y donde van a venir personas de todo el mundo, incluso ministros de ciertos países que pertenecen a la orden y gente muy relevante del mundo de la política, el mundo social, el mundo de la beneficencia, etcétera. Va a ser importante, ¿no? Alojar también. Importantísimo, traer un evento de esta categoría es algo que promociona Marbella. Van a tener el congreso los días 16, 17 y 18. La vigilia para las nuevas damas y caballeros, como digo, el viernes 18, perdón, y el nombramiento de damas y caballeros el sábado 19. En la iglesia de la Encarnación, quien quiera asistir y venir a verlo, es un acto precioso, todos uniformados y con las capas, y el acto religioso es muy, muy bonito, ¿verdad, don Manuel? Importantísimo y precioso. Sí. Enhorabuena por la labor que hacéis, tan importante, esta labor humanitaria. Enhorabuena, que disfrutéis de esta velada. Gracias. Muchas gracias a vosotros por difundirlo. Gracias. Hablamos con el señor Zambrano, todo un caballero, aunque no pertenezca a esta orden, pero sí que en toda su andadura siempre ha colaborado con todas las causas y que nos alegra mucho saludarle en esta velada, en la cual es una gala humanitaria, una labor increíble. Señor Zambrano, buenas noches. Buenas noches, Elena, es un placer volver a estar contigo y más aquí en el sitio de esto, con esta labor que efectivamente hace esta orden militar de San Lázaro. Sí, que colaborando, ponemos algo de vino para sortear, después hemos puesto un jamón también para que la gente pueda tomar y un champán. Pero ¿cómo ves el verano, ya que estás también que en un sitio en el cual pasan muchos turistas, mucha gente? ¿Cómo se presenta la temporada de verano, si no está verano? Hombre, yo pienso que bueno, que va a ser buena por los indicios que tenemos y por lo que más o menos hablamos. Parece que los hoteles están casi al 100% en la Costa del Sol, la zona de Marbella. Lo que sí que es verdad que ha cogido, bueno, el tema al final del Ramadán y todo eso, y yo calculo que a partir de mediados de julio va a ser muy bueno para Marbella y para todos los empresarios que tienen negocios en Marbella. ¿Una novedad que adelantarnos de los no, proyectos? Pendiente de los dos proyectos que se van a inaugurar, que tenemos toda colaboración de las tardes de Elena y de Pepe, y bueno, esperemos que uno la próxima semana podamos llevarlo, pendiente de unos permisos nada más, pero bueno, que se puede inaugurar, y el día 21 de julio que se puede inaugurar, que por supuesto contamos con vuestra presencia, porque sois para nosotros los mejores que hay en Marbella. Que puede contar siempre con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Igualmente, buenas noches. Pues hablamos ahora con el señor Giuseppe, el esconde, pertenece a la orden, y bueno, vamos a comentar con él qué le ha parecido este año, esta velada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una velada estupenda, creo la mejor de todas, ¿no? La sexta, esta es la mejor. Ha superado todas las expectativas de otros años, porque yo creo que habéis batido récord. Sí. Creo que hay más de 250 personas, casi que llegáis a los 300. Sí, el año que viene, 300 personas. Metemos las mesas en el mar, más romántico, en la playa y todo. Bueno, tenemos el que luego dice: nuestras galas son siempre gente mayores, no. Para que un ejemplo de que tenemos gente joven, el conde es el joven. Hay y bueno, esta es belleza. ¿Cómo os llamáis? ¿Qué tal es tu nombre? Valeria. Estas galas, dan también esta iniciativa a la juventud para ayudar también, ¿no? Es una orden humanitaria, también un poquito es que sigáis también, ¿no? Las tradiciones y la ayuda a los demás. ¿Lo veis de esta manera o cómo veis este tipo de galas? Pues sí, lo veo de esa manera, porque todo esto es para la Orden Hospitalaria San Lázaro, entonces todos los años se celebra justo para eso, para recaudar fondos, y yo lo veo de esa manera.
estas tradiciones con la juventud, que soy al final los que tenéis que coger la rienda, ¿eh? Sí, porque ya... No habla español. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes, me llamo Beatriz. ¿La primera vez que viene a la fiesta? Sí, es la primera vez. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Muchas gracias, que te diviertas. Una de las damas de la orden muy apreciada y querida es doña Nieve. Ella pertenece, por supuesto, a la orden y hace una labor humanitaria, bueno, la primera. Es un ejemplo a seguir, cómo trabaja, cómo lucha, y que eso de verdad es de darte la enhorabuena, Nieve. Muchas gracias, muchas gracias, Elena. Creo que todos lo hacemos, ¿no? Lo que pasa es que creo que lo tomamos en serio, porque si ya nos metemos en una actividad como esta, pues queremos que conseguir el máximo para personas que queremos ayudar. Y como ves, que todos los regalos de la tómbola que colaboran, ¿no? ¿Cuántos regalos? Pues casi 150 o 140. Bueno, sí, han colaborado mucha gente. Mira, empezando por las flores, mirar qué ramo tan precioso, precioso. Nos ha regalado Virginia, la florista. Y bueno, todo el mundo ha colaborado, la verdad. Este año es nuevo nuestro. Bueno, tanto San Pedro, Puerto Banú, Marbella, todo el mundo se ha volcado, con lo cual enhorabuena, y eso es gracias a tu labor del día a día y de dar a conocer lo que hacéis. Gracias. Muchas gracias, Elena. Intercesión de San Lázaro, vamos a pedir que bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga los alimentos que vamos a tomar, proteja a las personas que nos lo han preparado, nos haga solidarios con la gente que menos tiene y participe de la mesa celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buen provecho y buenas noches. Don Carlos Gereda de Borbón, que es el gran maestre de la orden, el duque de Sevilla, que es el gran maestre en mérito, don Juan Urbaneja, que ya sabéis que es también de Marbella, don Ricardo Arranz, que es el que propicia el que podamos tener una cena tan agradable, don Iván de Arteaga, que es el marqués de Armuña y comendador de Andalucía, y don Antonio Fortuny, comendador de Andalucía emérito, y sus respectivas esposas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ya no tengo... Bueno, esto es una orden militar hospitalaria que tiene 1000 y pico años de antigüedad y que se dedica a hacer obras benéficas en más de 50 países del mundo, en los que lleva activa
probablemente 300 o 400 años en América y en distintos países de Europa, y que creemos que seguiremos en este mismo orden de cosas durante los próximos años, esperamos, si conseguimos la financiación para varios de los proyectos que tenemos preparados. La noche estupenda, la mesa estupenda también, fantástica, el ambiente muy bueno, y bueno, gracias a todos por cooperar de la forma que lo habéis hecho, sobre todo tú. Nunca se alcanza lo que queremos, ¿eh? Porque hay tanta problema, tanto lepra, tanta en el mundo, pero como nosotros no la vemos de cerca, es difícil convencer a la gente que hay una millonada de gente que sufre y que hay que ayudarles. Lo único consuelo que tenemos es que todos nos vamos a morir, o sea, y no quiero ser pesimista, pero esa es la realidad. La lepra es una enfermedad que ha sido siempre despreciada y temida. ¿Y qué pasa? Que los países sudafricanos, africanos, sudamericanos que tienen lepra no lo quieren confesar, y como no lo confiesan no tienen lepra, y sus gobiernos no les ayudan. Bueno, para Villabadiena es un honor, y para mí también, el tener a esta gente tan importante y además hacerlo por un motivo tan especial como es el que hacemos esta noche. ¿Estamos? Bueno, don Juan, con esta simpatía también y el agrado, ¿no?, con los amigos, porque es para eso, ¿no?, una velada para disfrutar, además de estar haciendo una gran labor humanitaria. Exacto, sí, buenas noches, sí. Pues realmente, bueno, lo que es importante es la cantidad de gente que ha venido. Además, el sitio que hay aquí, que estamos en un sitio espectacular, en Villa Padierna, y bueno, que las obras que se está haciendo en San Lázaro, la Orden de San Lázaro, son importantes. Nosotros estamos hablando también de ahí en la misión donde estamos ayudando nosotros en Girol, también sigue habiendo lepra y sigue habiendo gente que necesita, porque sigue habiendo gente que repudia la lepra, cuando en realidad yo he estado con leprosos y no te... Es contagioso, además, ¿no? Nada, en absoluto. Te impresiona un poco porque, claro, cuando tú das a la mano, por ejemplo, yo he dado la mano a mujeres, cuando te das cuenta, cuando das la mano encuentras que no hay mano, entonces eso es duro, ¿no? Pero bueno, pero el caso es que son gente fenomenal, lo que pasa es que sigue habiendo repudio por parte de la gente, ¿no? Pero bueno, con eso se va concienciando y con estas obras, y esperemos que la gente se habitúe a encontrar normal la enfermedad. Bueno, yo soy la duquesa de Sevilla y esto es una cosa buenísima que se hace, pero que es maravillosa, porque todo lo que sea, todo lo del... Esto es sobre todo para los leprosos, que sigue habiendo leprosos en España, aunque nadie se lo crea, que eso es lo más importante de todo. Hay gente... Es terrible, y están metidos todavía en lazaretos como en la Edad Media. Es verdad, bueno, la investigación cada vez, la medicina avanza, y con la ayuda, pero claro, muy costoso, me imagino. Costosísimo. Es muy costoso, pero hay unas maravillosas cosas que están avanzando mucho, porque toda la medicina avanza muchísimo. Y entonces, hombre, ya no son los leprosos que había antiguamente, que se les caía las carnes y todo este tipo de cosas, pero sí que no les dejan trabajar porque los huesos se les ponen gordísimos. En fin, son gente que de verdad hay que ayudarles muchísimo. La ayuda de todos estos corazones solidarios se pueda al final evitar que las personas tengan lepra ya en este siglo XXI, y que, bueno, pues sigáis con esta labor, dar toda la energía y nuestro apoyo desde los medios. Muchísimas gracias a usted. Por favor, un poco de silencio. Vamos a hacer el brindis por su majestad el rey. Por su majestad el rey. Por el rey. Por el rey. Right.